Bueno, y el futuro de la hostelería, ¿quién son sino los jóvenes? Y aquí están también, que se dan una cita y vamos a hablar con ellos, a ver qué le ha parecido este salón de la hostelería e innovación. Ellos seguro que están muy puestos en todo. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Aarón, de aquí de Málaga. ¿Qué estás estudiando? ¿Para qué te estás preparando? Yo en 2017 estuve en la Escuela de Hostelería de la Fonda. Desde ese año, la verdad, que he pisado todos los años la Feria de Hostelería aquí de Málaga y a día de hoy pues trabajo en Gran Hotel Miramar. ¿Y qué tal se da? Porque dice que hay mucha demanda de profesionales. Yo, demanda de profesionales, pues sí que veo, yo creo que sí que hay trabajo para todo el que de verdad pues se forme y le ponga ganas a la hostelería malagueña. Bueno, vamos a hablar también con un sommelier, ¿qué te llamas? Muy buena, Manuel. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo has visto esta feria, este salón de hostelería e innovación? Pues la verdad que impresionante, como todos los años, la verdad, yo al igual que él soy también alumno de escuela de hostelería, en este caso de la cónsula, también de la familia de la Fonda, y se encuentra en Churriana. La verdad que desde que salí de esa escuela no he parado de pisar estas ferias y me parece algo impresionante. Está todo muy bien hecho, la verdad. Bueno, pues vamos a hablar también contigo porque te voy a pasar el micro. Vale. Que creo que a ti te gusta mucho esto de las entrevistas. Sí, la verdad que y nunca así he hecho que una, cuando pero... te falte trabajo de una cosa, pues que te vayas entrenando claro, sí. Como otra, ¿no? ¿Eh? Como el programa del novato. Así que venga, vamos a darte el micro. A ver, vale. Qué pues nada. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué lo tal, primero, ahora? Lo primero, me gustaría preguntarle a Manuel si él, claro, tiene bastante experiencia en esto de venir cada año a la feria de aquí de hostelería y turismo. Me gustaría preguntarle qué consejo le daría a una persona que viene como primer año y cuál sería la ruta perfecta desde el punto de un sommelier que ya ha visitado varias veces la feria de hostelería. Pues a ver, si has llegado desde el primer momento, yo la verdad que diría que vayas pasando por cada stand que hay bastantes bodegas. La verdad que para mí es un lujo estar aquí y poder probar todos los vinos que hay. Todos los estantes dan pie a probar los vinos y la verdad que es un agradecimiento completamente estupendo. Vale, Manuel, ¿eres de las personas que viene un día y ya está contento o eres la típica persona que ya aprovecha, viene los tres días y se harta de todo un poquito? Pues bueno, vine ayer y vengo hoy al igual que usted, señor Aarón. Vale. Ambos hemos venido aquí y la verdad que no podemos dejar de disfrutar esta experiencia. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Creo que queda bastante claro, disfrutamos de la hostelería malagueña, tanto en la feria como en su chiringuito y sus playas. Un saludito. Un saludo a Pichili. Ah, Pichili, un abrazo. Venga, muchas gracias, prueba superada. Ole, ha hecho muy bien.